estamos en compañía de los bomberos y de la Escuela Interamericana, precisamente brindándole a la gente y, al personal de la comunidad información acerca de todo lo que son incendios forestales, de qué es una quema controlada y cada uno pues, de las características que tenemos y que se nos presentan cuando realizamos una quema. Hemos sido invitados por el Ingenio Mayagüez, junto con mi equipo de trabajo, a una sensibilización a la comunidad con respecto al tema de quemas controladas. El Ingenio Mayagüez cuenta con un equipo para el control de estos incendios forestales, que es su brigada forestal. Había muchas inquietudes, habían inconformidades de la comunidad de la zona de influencia de Tienda Nueva, igualmente los otros corregimientos, por la quema de caña. Entonces la verdad que es importante, el balance pues, es positivo. Nos han explicado cosas que de pronto la comunidad no sabíamos, no entendíamos. Entonces aprendemos hoy aquí en la sede comunal con Mayagüez y los bomberos. El mensaje es que si usted ve alguna columna de humo dentro de un cultivo, dar un aviso temprano, ¿ya? Ellos, desde su central de comunicaciones, tendrán algún reporte sobre esa columna de humo. Allí te pueden decir, hey, esa quema es controlada o efectivamente se puede estar presentando un incendio forestal y ellos estarán desplazando su equipo para el control de ese incendio forestal. Se pueden comunicar en caso de alguna novedad a la línea de Ingenio Mayagüez 310-822-5753. Ahí siempre va a estar una persona dispuesta a atenderlos.